entretejiendo voces por sus derechos. Gracias, Kinder Mason Way. Ahora soy una. Tengo amor propio. Practico mis valores. Reconozco mis derechos. Valoro a mi familia, ellos me valoran a mí. Queremos una nueva etapa. Las niñas de Imina quieren que esto continúe. Autoridades de Imina, ¿qué hay para nosotros? Estamos en época de COVID. ¿Hay políticas públicas de infancia? Soy el padre Jaime Zapata de la diócesis de Imina Tadó, responsable de la pastoral indígena. Con el proyecto Niñas Entretejiendo Voces de Esperanza por sus Derechos, hemos procurado acompañar 100 niñas del municipio de Imina vulnerables a causa de la situación de violencia que vive la región, a causa también de los grupos armados que azotan el departamento. Igualmente, acompañar las niñas en un proceso de fortalecimiento de sus derechos y conocimiento de las rutas de protección para garantizarles una vida más digna y saludable. Este proyecto ha sido muy bien acogido por las niñas y las familias beneficiarias del proyecto, y justamente queremos darle continuidad no solamente por nuestra convicción de que ha sido algo muy bueno para la comunidad, sino a petición de las mismas niñas y de sus familias. Finalmente, pues yo quisiera agradecer muchísimo a Kinder Mission World y también a Casa Hogar Alemania, como a la diócesis de Imina, por todo el apoyo que nos han brindado en la implementación de los diferentes componentes del proyecto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amy Valeria Córdoba Mosquera. Vengo del barrio Diego Luis Córdoba, más reconocido como Barranquillita. Bueno, lo que a mí me gustó del programa o el proyecto fue que ahí nos hemos aprendido a valorar, a respetarnos, a convivir unos de otros. Hola, mi nombre es Darly Mariana Moreno, soy del barrio Chamblón y hago parte del grupo Niña Entreteniendo Voces por sus Derechos. Me ha gustado el programa porque nos ha enseñado sobre los valores, sobre cómo nos debemos comportar como niñas, y si nos sucede algo, podemos acudir al bienestar o a la policía. Saludos, soy el padre Alfonso García López de la diócesis de Imina Tadó, aquí en el departamento del Chocó, ahora encargado de la Vicaría General, en nombre de mi obispo Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de nuestra diócesis de Imina Tadó. Igualmente les saludamos. Aprovechamos para invitar a las instituciones de protección en nuestra localidad ismineña y en nuestra diócesis para que apoyen todas estas iniciativas de protección a las niñas en nuestra localidad, desde sus dependencias, todos sus aportes, todo lo que ustedes puedan disponer para apoyarlas y lograr así, desde luego, que ellas puedan sentirse respaldadas, protegidas y en libertad en la vivencia de sus derechos. Hola, mi nombre es Francis Yasur Ibargüen Ibargüen. Soy del barrio Cubiceto Chamblum. Soy del grupo Niñas Entretejiendo Voces por sus Derechos. Me pareció muy chévere el programa porque aprendí más sobre los riesgos que hay en mi barrio y en otros. Aprendí mucho sobre los derechos y deberes. Y también quisiera que esto no se acabara para aprender un poco más. Buenas tardes, mi nombre es Julia Yesenia Mosquerino Argüe. Vivo en el barrio Sector Eduardo Santos.
Estoy en el grupo Niñas Entreteniendo Voces por sus Derechos. Lo que he aprendido del grupo es sobre los valores, los respetos, la tolerancia. He aprendido a ser buena con mis compañeros, mis amigos y en mi casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina María Quinto Quinto. Hago parte del proyecto Niña Entreteniéndose por sus Derechos. Vengo parte del barrio Diego Luis, más conocido como Barranquillita. Y en este lugar estoy dispuesta a decir todo lo que me ha gustado de este programa. Este programa me ha parecido más como una oportunidad muy grande porque los derechos de las niñas están siendo, son los más vulnerables en el mundo. También lo que me ha gustado de este proyecto son todas sus actividades, la profesora Vivi, y me gustaría que este programa siguiera. Soy Oriana Lozano Betancourt, psicosocial del proyecto Niñas Entretejiendo Voces por sus Derechos. Proyecto ejecutado por la diócesis de Minata II y financiado por Kinder Mission Well de Alemania. Nosotros somos un proyecto que brindamos atención psicosocial a 100 niñas del municipio de Ismina. Dio comienzo el 15 de octubre de 2019 y finaliza el 15 de julio del 2020. Es un proyecto donde hemos tenido incidencia con las instituciones de prevención y protección a niños y niñas del municipio de Ismina. Se realizó un lanzamiento donde tuvimos el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y otros entes institucionales que apoyan y tienen que ver con el beneficio de nuestros niños. Es un proyecto que se le pide la continuidad a Kinder Mission Well porque deja que las niñas, con toda esta situación de COVID, del coronavirus, se les hizo a la niña ese acompañamiento para que ellas aprendan a convivir con el virus. Se les hizo ese acompañamiento para que ellas aprendan a convivir con la familia, a reconocer que podemos brindar afecto, brindar apoyo, brindar amor sin tener que tener contacto con el otro. Que ellas aprendan a cuidarse y a cuidar el otro. Esas actividades las realizamos por medio de llamadas. Se les llamaba a las niñas 3-4 veces por semana para irles enseñando, para irlas apoyando, para irlas orientando, para que ellas no se sintieran solas en todo ese tiempo de confinamiento. Y hoy, los dos últimos meses, realizamos las actividades según los módulos por grupos de 5 o 6 niñas máximo, donde ellas tenían todas las medidas de bioseguridad, aislamiento, pero también tenían su tapaboca, lavado de manos, desinfección total del ambiente y de ellas mismas. Es un proyecto que las mamás nos manifiestan que sienten esa seguridad, ese apoyo, ese acompañamiento, porque es un proyecto personalizado para cada una de nuestras 100 niñas y sus familias. Hola, mi nombre es Kendrick Norgellis Urrutia Rentería. Soy del barrio Cuy, sector Chamblum. Pertenezco al grupo Niñas Entretejiéndose por sus Derechos. Primero que todo, no me gustaría que acabe el programa, ya que nos enseña muchas cosas como los valores y los riesgos que podemos tener, por ejemplo, acudir a las autoridades si tenemos algún problema, ya que también al beneficiarme a mí, beneficia a mi familia, ya que de lo que yo aprendo, les enseño a mis familiares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hildy Caterina Urrutia Valencia. Vivo en el barrio Diego Luis Córdoba, sector Barranquillita, y hago parte del grupo Niña Entreteniendo Voces por sus Derechos. Lo que más me ha gustado del proyecto es porque allí he aprendido cosas que no sabía. He aprendido a valorar a las personas como tal. He también aprendido que debo tener paciencia con los demás y también porque me han enseñado muchos valores que hoy en día los puedo practicar y más adelante me pueden servir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonah Patricio Ibargüen López y hago parte del proyecto Niña Entreteniendo Voces por sus Derechos. Vivo en el barrio de Gorriz, Córdoba. Buenas tardes, mi nombre es Yorley de Melis Herrera Copete. Cuando terminamos del programa,
cuando me preguntan que en mi casa me preguntan qué hicimos, entonces yo le digo a mi mamá que aprendimos fue que nos enseñaron sobre los valores, sobre los derechos y que coloreamos, pintamos. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Murillo Rivas y soy dinamizadora de las niñas Entretejiendo Voces por sus Derechos. Vivo en el barrio Eduardo Santos y participo en la parroquia de Cristo Rey, que es la parroquia de mi barrio. Bueno, les voy a contar un poquito la historia de las niñas, el comienzo del programa con las 25 niñas que me tocó trabajar de mi parroquia, las niñas que son las más vulnerables, niñas que vienen desplazadas. Pues ahí en mi grupo tuve niñas de esa índole que me tocó trabajar bastante con las mamás, y ya las mamás pues buscan el apoyo en nosotras como dinamizadoras, también con la psicoorientadora, para poder a ver cómo hacen para que esas niñas no se dejen llevar por esos hombres que la invitan. Y en base a eso, las mamás están muy felices con el programa y están rogando que este programa continúe, porque ya las niñas, las que tenían ya ese problema, se han apoderado ya de uno, buscan el apoyo y cuentan lo que les está pasando, entonces así uno las puede ayudar. También tenemos el apoyo de Bienestar Familiar, que nos han acompañado en este proceso. Y ellas están muy contentas, las mamás quieren que el programa continúe. Las niñas me dicen que por Dios no las vaya a dejar solas, que quieren que si el programa termina ahora, que ellas quieren que yo las siga acompañando. Y pues estoy pegada de Dios para que sea Él que me siga ayudando y me siga fortaleciendo para poder continuar con el trabajo con esas niñas, para así ayudar, porque es muy triste uno ver una niña de 12, 13 años en el camino que algunas niñas llevaban cuando empezamos con este programa. Que mamá Miriam nos enseña muchas cosas, cómo comportarnos en nuestra casa, en la calle, en los colegios, y algunas veces nos preguntan que debemos ser respetuosos con los mayores y con nuestros amigos. Hola, mi nombre es Giselle Yane Mosquera, hago el proyecto Niña Entretejiendo Voces por sus Derechos de la diócesis Isminata 2. Soy la dinamizadora del barrio Cubis, sector Chamblún. Desde que empezó el proyecto he tenido muchas experiencias con las niñas, porque se han abierto bastante a hablar conmigo. Antes, que no hablaban, no dialogaban, ahora cuentan sus emociones, todas sus experiencias. La experiencia que más me marcó fue una niña de 13 años que viene desplazada de la zona rural de Ismina, que cuando llegó ya era muy distante. Y en el medio del proyecto, cuando empezamos las charlas, la niña empezó a comentarme que tenía una relación con una persona que hace parte del grupo al margen de la ley. Para ella eso era algo normal, se les explicó, se les acompañó, se les orientó, porque tanto era una menor de edad y estaban abusando sus derechos, por decirlo así. Entonces ahora, desde que comenzó el proyecto, la niña ya ha cambiado su forma de pensar, su forma de actuar, sabe que las cosas no están bien hechas, que lo que estaba haciendo estaba malo. Ellas están muy felices, igualmente yo, porque también, o sea, como tanto las niñas han aprendido, yo también he aprendido de ellas. Quiero de antemano darle muchas gracias por el apoyo que nos han brindado y queremos que por favor pues continúe el proyecto a largo plazo, porque se ha notado mucho cambio con las niñas y la idea es que el cambio sea total. Muchas niñas están felices, hay niñas que me dicen que por qué no metemos más niñas, que 25 niñas es muy poquita. A veces hasta los mismos hombres dicen que cuándo va a haber un programa para los niños, que apenas las niñas no son las vulnerables, que ahora también los niños son vulnerables. Darle gracias por todo, a Kinder Mission, a la Casa Hogar, por el acompañamiento que nos han dado. Hola, mi nombre es Ferlin Joana Valderrama López, del barrio Chamblún, del barrio Cuy, sector Chamblún, del programa Niña Entreteniendo Voces. Me gusta el programa porque aprendí muchas cosas que no sabía, por ejemplo, las diferencias que hay entre las niñas y los niños. Aprendí a tratar muy bien a mi compañera, a hablar más con ella. Muy buenos días, mi nombre es Yamile Estela Leudo, soy de la comunidad del barrio San Agustín de esta población de Ismina.
Soy facilitadora del programa Niñas Entretejiendo Voces para sus Derechos, que lidera Kindermission de Alemania, apoyado por la diócesis de Isminatado. En nombre de este programa, en nombre de las madres beneficiarias del mismo programa y en el mío propio, hago una invitación muy especial, con respeto y humildad, al señor alcalde de la localidad de Ismina, a todas las entidades, a todas las organizaciones que hacen posible el mejoramiento de vida, de la calidad de vida de los habitantes de los diferentes pueblos y regiones, para que se haga posible la continuidad de este programa, puesto que ha sido de mucho beneficio para las niñas y para las familias que lo han recibido. Mi mamá alguna vez me pregunta que qué hago y cómo me comporto. Sí, sí, yo les cuento. Mamá me dice que está muy bien porque allá puedo aprender muchas cosas, valores y cómo me debo tratar como niña. Hay veces que coloreamos, nos dejan talleres y también pintamos con pinturas una sola vez que lo hicimos, pero también, y nos dejan tareas. Hemos pintado dibujos que se expongan a los valores como la amistad, el amor y el compañerismo también. Cordial saludo tengan todos ustedes. Mi nombre es Viviani Mosquera Caicedo, dinamizadora del proyecto Niñas Entretejiendo Voces por sus Derechos del barrio Diego Luis, sector Barranquillita. La relación con las niñas al inicio de este proyecto fue un poco difícil, digámoslo así, entrar tú a la vida de alguien que solo vienes a conocer y ver ahora ya a mediados de algunos tiempos cómo te brindan tu cariño, cómo te expresan ciertas cosas que no le gusta, y saber que tú puedes ayudarla es algo muy, muy bello. Le agradezco porque yo era una persona que no sabía lo que me han enseñado, y entonces por eso quiero darle las gracias por todo lo que me han enseñado, y en especial a la profesora Viviani, porque ella es una persona muy humilde y tiene lealtad con los demás. Gracias. Y no quiero que el programa se acabe, porque desde que empecé el programa cambió mi vida, he mejorado el estudio. Desde el barrio, desde el sector Barranquillita, les damos gracias a todos los países y a los que han apoyado para que este grupo se realizara. Esperamos a que otras niñas tengan la oportunidad de estar en este grupo. Le doy gracias a todos los que han visto por ver este video, por darnos la oportunidad de participar en este proyecto. Gracias al Kinder Vision Web y a todas las personas que ayudaron en este programa. Bueno, lo que más ha marcado mi vida es el respeto, la autoestima y la amistad. Bueno, quiero dar las gracias a las personas que nos apoyan en el programa para que pueda seguir continuando y beneficiar a muchas niñas más para que aprendan lo mismo que nosotros aprendemos.